¿La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos? El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que gracias al gobierno de AMLO, la gasolina en México es ahora más barata que nuestro vecino del norte, y para respaldar su afirmación, compartió un video donde señala que ahorró 350 pesos al llenar un tanque de 55 litros. Se invirtieron los papeles. Ahora el pueblo de México tiene gasolina más barata que nuestros vecinos del norte. No cabe duda que la historia le está dando la razón a nuestro presidente. Al revisar los datos de la Administración de Información de Estados Unidos, encontramos que hasta el 12 de febrero de este año, el precio de la gasolina regular en ese país era de $0.84 por litro, es decir, unos 14 pesos mexicanos. Mientras tanto, en México, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio Last night, the House voted to approve articles of impeachment against Secretary Mayorkas. Desperate times call for desperate measures. We had to do that. He has abdicated his responsibility, he's breached the public trust, and he's disregarded the laws Congress has passed. But much more has to be done, of course, to secure the border. And what the Senate produced this week is silent on that issue. Senator McConnell and I have spoken about this in frank sessions, and let me be clear here again this morning. The Republican-led House will not be jammed or forced into passing a foreign aid bill that was opposed by most Republican senators and does. ¿Por qué le avienta piedras a las aves, jefe? Es que se comen los pescados. Por eso. Es que había mucho pescadito grande y todo se lo acabaron ellas. Sí. Mucha atención, amigo conductor, porque esta información te interesa. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, sigue firme en su paro a nivel nacional que se realizará este próximo 15 de febrero por diversas carreteras de todo México. Puebla no es la excepción y los transportistas tomarán desde las 10 de la mañana estas vialidades de la entidad. La vía corta a Santana, esto frente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en San Pablo del Monte. Otra importante zona es la autopista Puebla-Córdoba, a la altura del entronque de Acatzingo. Así que todos los que vienen desde Veracruz, de Acatzingo y de esa zona, también se toparán con esta manifestación. Del mismo modo, los que vienen desde Teciutlán verán las afectaciones viales sobre la autopista Virreyes-Teciutlán. Las zonas federales no serán la excepción, pues también los transportistas se colocarán en la Federal Puebla-Tehuacán a la altura de Amozoc de Mota, así como la carretera de Tehuacán, justo en la entrada de ese municipio, y la carretera federal El Seco. Hasta el momento no se ha dicho si la autopista México-Puebla también será tomada, pero es importante recomendarte que si tú tienes que viajar a la Ciudad de México, extremes precauciones y salgas desde temprano para evitar quedar varado. Recuerda que esta manifestación la realizarán los transportistas para exigir... ¿Qué tal? ¿Cómo le fue ayer, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad? ¿Qué hizo? ¿Qué actividades realizó? ¿Se sentó con la familia? ¿Platicó con la novia, el novio? Espero que la haya pasado muy bien, de verdad, se lo deseo.
La economía no ayuda mucho, pero bueno, pues por lo menos tomarse un café, unas galletas, platicar, no lo sé. Si hay posibilidades, mucha gente las tiene, pues ir a comer a un buen lugar, tomarse una botella de vino, pasarla bien. Lo importante es eso, buscar momentos de esparcimiento, de renovar la relación, ¿no? Es bien importante. Con mucho cariño a todos nuestros seguidores, espero que se la hayan pasado muy bien ayer, el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, hoy amanecemos no muy amorosos, ¿eh? Los transportistas de México toman las principales carreteras en todo el país, salvo excepciones como la México-Pachuca, pero la verdad es que hay severos problemas. El tema, inseguridad. Robos de manera permanente, golpizas, muertos, y ya los choferes de transporte están hartos y le dicen al gobierno federal ya no más. Y bueno, como consecuencia de esto, pues le digo que hay versiones ya de los dirigentes nacionales del transporte que la Guardia Nacional pues no sirve para nada. O sea, es gente, según la versión de ellos, que no está calificada. Dieron un dato que a mí me sorprendió, que llevan miles de patrullas pues tiradas a la basura porque ha habido accidentes viales. No, bueno, ya si la Guardia Nacional no tiene buenos choferes, pues ¿qué podemos esperar, oiga? Son conductores de patrullas. Y no son patrullas normales como las de juguete que tiene aquí Lalo Rivera. Bueno, Lalo Rivera 2, Adán Domínguez, que se llama el señor, de chocolate, ¿no? Las patrullitas que tienen aquí en Puebla. Pero bueno, ahí en la Guardia Nacional tienen patrullazas. Impresionante que las estén tirando a la basura porque pues no las saben conducir. Conclusión, lo mismo que con la Policía Municipal de Puebla y seguramente de muchos lugares del país. No están capacitando bien a la gente. Y entonces, pues se hace un caldo tóxico, pero pues ya los conductores dicen, ya basta porque no es posible que el gobierno federal no nos garantice nuestra tranquilidad, nuestra vida. Los están matando ya. Hoy hay paro nacional en las principales carreteras y autopistas del país. Si usted tenía que salir, pues yo le recomiendo de verdad que no lo haga porque se va a conflictuar. Va a haber paro, pues yo no sé hasta qué hora, pero me parece que es una llamada de atención de decir, ya basta, estamos hartos. ¿A qué voy, producción? Voy con la maestra Rocío García Olmedo, que cada semana nos aporta ideas interesantes. ¿Cómo te va, Rocío? ¡Qué gusto! ¿Qué tal, Polo? Muy buenos días a la audiencia. Alcanzar la igualdad de género en los centros de trabajo aún se construye. Por ello, importante generar espacios para el intercambio de experiencias y buenas prácticas que nos permitan identificar e implementar nuevos mecanismos para avanzar. Los congresos del país se conforman por dos estructuras que se vinculan necesariamente: la legislativa, las y los diputados, y la orgánica, conformada por las personas servidoras públicas, trabajadoras y trabajadores. Muchos esfuerzos han permitido identificar la diversa problemática entre hombres y mujeres que de muchos tipos se presenta en estos espacios. Pero hacerlo con perspectiva de género no solo nos permite identificar, sino también cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades, la presencia de salarios desiguales y diferenciados, el hostigamiento y acoso laboral y hasta en las relaciones subordinadas, conductas verbales o físicas con connotaciones sexuales.
Todo ello llevó a la creación de las unidades de igualdad de género en el Congreso de la Unión y poco a poco en los congresos de los estados. También se extendió a los otros poderes, el Ejecutivo en todas sus instituciones administrativas y el Judicial. Estas unidades actúan en sus estructuras orgánicas y son mecanismos institucionales que implementan una serie de acciones que deben incidir sobre esos factores de género y crear condiciones de cambio. Por ello, las diputadas y los diputados de la 61 legislatura instalaron la Unidad para la Igualdad de Género en el Congreso Poblano, haciendo realidad la aprobación que para su creación se presentó en la Ley Orgánica del Poder Legislativo durante la 60 legislatura. Esta unidad, en el caso de Puebla, depende directamente de la Junta de Gobierno y rinde informes a las y al diputado de la Comisión de Igualdad de Género. Su aprobación permitió organizar el Encuentro Nacional de Unidades para la Igualdad de Género en los Poderes Legislativos los días 8 y 9 de este mes, teniendo como sede las instalaciones del Congreso Poblano, que recibió a la totalidad de sus titulares en el país, así como a diputados presidentes de juntas de gobierno, de comisiones de igualdad y de secretarios generales de diversos estados de la República, y en el que contamos con extraordinarias ponentes con reconocimiento nacional e internacional que contribuyeron con su expertise a enriquecer nuestro conocimiento. Avanzar en el intercambio de buenas prácticas para favorecer la identificación y la implementación de mecanismos para la institucionalización de la perspectiva de género y la cultura organizacional fue el objetivo, ya que no necesariamente estos procesos son lineales o secuenciales. De este encuentro nacional se suscribieron varios compromisos: impulsar el acompañamiento técnico a las unidades para la identificación de quehaceres interinstitucionales, contar con una iniciativa modelo que dé sustento reglamentario a las unidades dentro de sus congresos, fortalecer habilidades técnicas, mecanismos de interlocución y procesos de capacitación, compartir instrumentos metodológicos y reunirnos periódicamente para evaluar y consolidar espacios que favorezcan la implementación de mecanismos en materia de igualdad y no discriminación en los congresos del país. El progreso de las mujeres en el ámbito laboral implica necesariamente la búsqueda de mecanismos, de méritos, de experiencias, de conocimientos, para alcanzar esos avances civilizatorios en el que todas y todos, hombres y mujeres, salen ganando. De ahí la importancia de contar con unidades para la igualdad de género en los congresos del país. Es mi colaboración de hoy, Polo. Gracias, Rocío. Tus redes sociales, por favor. Con mucho gusto, @rgolmedo, Palabra de Mujer Atlixco y rociogarciaolmedo.mx. Gracias, que te vaya muy bien. Buen día, hasta pronto. Es la maestra Rocío García Olmedo, experta en temas de equidad e igualdad de género. Gracias a quienes ya se atrevieron y están esta mañana con nosotros. Les recuerdo que estoy transmitiendo desde la Notaría Pública número 8, 12 Norte, 606. Regreso, no se vaya. We'll be right back.
Puebla acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país. Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones, junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2, la entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla acelera como referente en educación superior de las. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Seguimos fortaleciendo al campo poblano. Nuestras y nuestros productores son la base del desarrollo. Por ello, este año destinamos 1.565 millones de pesos para programas como Impulso al Agave Mezcalero y Recuperación de la Cafeticultura Poblana, entre otros. Además, la Federación destinó a Puebla 720 millones de pesos para entregar fertilizante a 98 mil agricultores. Unidos, posicionamos a Puebla como líder en la producción de alimentos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Hablemos bien de Puebla. Nuestro estado es el destino ideal para el turismo de romance. Vive una experiencia única en cada uno de los rincones de la entidad y enamórate de los majestuosos paisajes naturales, la gente y su cultura. Disfruta de los 12 pueblos mágicos para una escapada romántica o de las haciendas, escenarios perfectos para tu boda. Vive el amor en Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Desde la Secretaría de Desarrollo Rural y con un gobierno presente, se apoya a las mujeres rurales con equipamiento para su empoderamiento económico mediante la transformación de productos primarios como elaboración de conservas, artesanías, productos textiles típicos, así como alimentos tradicionales, entre otros. Nuestro objetivo es fortalecer e incentivarlas, impulsando sus proyectos a fin de que puedan generar recursos económicos para ellas y sus familias. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Thank you.
Gracias, regreso a Factor Radio y voy con Raúl Castillo, analista político. Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Creo que se corta otra vez. Bueno. Sí, Raúl, te escuchamos, estás al aire. Sí, creo que hemos tenido problemas con el tema de la línea directa ahorita. Yo incluso pedí que fuera por línea directa, pero creo que sí, ese es el problema, es mi línea directa. Entonces le estaba diciendo a nuestro compañero y amigo productor que sea tan amable de que mejor fuera por WhatsApp, porque ya chequé yo y efectivamente creo que es la línea la que anda mal, porque ahorita entramos al aire y está con problemas, pero bueno, lo intentamos, como tú me indiques. Vámonos, te escuchamos, Raúl. Bueno, pues el día de hoy quiero decirle a la ciudadanía poblana y en términos generales, quienes tenemos una modesta experiencia política y participación durante muchos años al servicio público, estamos viendo desgraciadamente la circunstancia que estamos viviendo. Yo lo he bautizado como el circo político de la modernidad, porque lamentablemente esto se ha convertido en un circo de que se rompieron todos los principios, toda la ética y todo lo que los partidos políticos debieran tener, que es el que sus principios, su programa de acción y sus propios estatutos deberían ser respetados. Sí, Raúl, te seguimos escuchando. Entonces, yo creo que es importante que se replantee una circunstancia y repito, el arma que tenemos hoy los mexicanos para resolver este tipo de dilemas es el voto. Por eso, una vez más, se vuelve radicalmente importante que razonemos y veamos, analicemos quiénes son los mejores perfiles. Y ya ni siquiera me atrevería a decir de partidos, porque ahora los del PRI son de un partido, los del PAN son de otro. Repito, el circo de la política mexicana nos hace reflexionar a que debemos buscar hoy los perfiles y hagamos una pequeña investigación de cada persona por la que debemos votar en estas próximas elecciones tan trascendentes e importantes para la vida futura del país, de nuestros hijos y de nuestros nietos. No te doy, ahora sí no te doy la razón, Raúl. No sé con quién interactúes tú, pero hay una gran, escúchame bien, gran cantidad de ciudadanas, de ciudadanos ya de edad madura que no les interesa absolutamente lo más mínimo, Raúl. Lo he estado comprobando, o sea, he estado caminando Puebla Capital, Factor Radio ha estado caminando, hay muchísima gente que no sabe quién es Polo de Lara, no sabe, digo, en mi caso no tienen por qué saberlo, no saben quién es Raúl Castillo, no saben quiénes son los aspirantes, no han votado, hay gente que no ha votado en su vida, don Raúl. Por eso creo que es importante, repito, Julio, que nosotros, de alguna manera, como pues orientadores, facilitadores se llaman hoy, hagamos esa labor. Yo la estoy haciendo así como tú, me estoy sentando, como lo comenté hace 8 o 15 días, me estoy sentando con amigos, conocidos, líderes, estoy saliendo a reuniones, de los que había dejado muchos amigos que tú y yo tenemos, por algunos me encontré este fin de semana que nos conocen a los dos, salúdenme usted a Polo de Lara, me dijeron, ¿no? Amigos de aquellos tiempos de la CNOP, del PRI, de cuando se trabajaba por la sociedad y cuando se trabajaba por salir adelante en esta sociedad. Todo eso que tú me dices es cierto. Sin embargo, debemos orientarlos y debemos invitarlos. Hay muchos que me encontré ahora con que no tienen su credencial de elector, también como bien dices, y entonces todo eso hay que empezarlo a subsanar. Ya no es tiempo en algunos casos de ellos, pero en algunos la reposición, en algunos viendo la manera de cómo logramos el mayor empuje y la mayor votación, sí, para quienes nosotros, quienes de alguna mente, reitero, somos los facilitadores, orientemos quiénes son los mejores hombres
para que cuiden el estado, tengan deseos y ganas de servir, porque los hay, los conocemos, y por ellos votaremos. Pero también en esta, repito, en esta ensalada, en esta jungla de asfalto en la que vivimos, debemos de meterle un cándido y furioso enjundia a que esto camine de la mejor manera, mi querido Julio. Sí, pero a ver, Raúl, ¿quién tendría que hacerlo? Así, a quemarropa, contéstame, por favor. Los candidatos, ¿no? No. El gobierno. No. ¿No tenemos un Instituto Nacional Electoral? Bueno, sí, tienes razón, es el Instituto Estatal Electoral, es correcto. A ver, yo pregunto, o sea, ¿no debería el Instituto Nacional Electoral, los OPLES, que son la entidad local del INE, de promover la participación ciudadana? O sea, a mí me parece que nos queda de ver el INE, Raúl, de verdad te lo digo. No veo yo que estén haciendo la tarea de ir a platicar con la gente, de promover la participación ciudadana. De verdad estoy impactado. O sea, a ver, y no estoy hablando de los jóvenes, que aunque hay gente que me dice que no, que sí, los jóvenes están muy interesados, yo te digo, no es cierto. No es cierto. A ver, y se me ocurre, porque es simplemente una ocurrencia. Si hoy el joven está metido en este chunche del TikTok, ahí se enteran de todo, aunque sean mentiras, aunque esté tergiversada la verdad, ¿por qué el INE no echa mano del TikTok, Raúl? O sea, yo sé que tú no tienes la respuesta. Es un peloteo entre tú y yo, porque la realidad es que tú podrás ser muy facilitador, pero échale cuentas. ¿Con cuánta gente te puedes sentar tú en un día? ¿En un mes? Sí, tienes razón. O sea, no. Por eso el INE tiene presupuesto, Raúl, pero se reducen a simples comerciales que a veces son muy buenos. Este donde hablan las credenciales del INE y dice una, aquí me dejó Toño y no me va a encontrar, bla, bla, bla. Ok, eso es para que la gente se credencialice. Pero ¿en dónde están las campañas para hacer conciencia ciudadana? ¿No existen, Raúl? Sí, por eso, englobando el tema, Julio, empecé mi participación diciendo que el circo de la política, y recordemos que el circo tiene payasos, tiene verdaderos atletas, pero también tiene animales. Entonces, es por eso que lo he bautizado como el circo de la política mexicana, mi querido Julio. Pues sí, yo creo que seguimos todavía en un espectro procesal, seguimos todavía caminando, y yo no veo que se camine bien. Ahora sí, cuestiono desde mi modesto medio de comunicación al Instituto Nacional Electoral, porque de verdad he estado caminando en algunas colonias de Puebla capital. No, la gente no está ni enterada. No, bueno, ¿y qué te digo de la problemática, eh? O sea, sí, el Ayuntamiento terrible de Puebla, y me voy directo al Ayuntamiento de Lalo Rivera, porque él es el que manda, me queda claro. Lalo Rivera está más preocupado por la peatonalización del Centro Histórico, de la UPAEP. ¿Sabes cuándo ha ido a las colonias de la Rivera, Raúl? No, pues es obvio que no, lo conocemos perfectamente bien. No, o sea, y hay problemas severos que la comunidad dice, oiga, ¿a quién recurrimos? ¿Con quién hablamos? Y no me digas de diputados locales y federales, ¿eh? Sí, sí, terrible. Es un caos, mi querido Julio. Ayer me decía una persona, perdón, a lo mejor no debo hablar en primera persona, pero me decía una persona de por allá, del sur de la ciudad, a ti te conocemos, sabemos que eres hombre de trabajo, pero los demás no vienen, y están hablando de todos, guindas, verdes, rojos, azules, cero. Y entonces dices, ¿de veras es real? Como dicen los jóvenes, ¿es neta? O sea, ¿para qué tanto pelear por una posición
si Puebla sigue en el abandono total. Mira, tú conociste a Salomón Jauli, ayer estuve en una colonia en donde hablan de Salomón muy bien, en paz descanse, que fue amigo tuyo y a mí, muy amigo mío, en donde echó a andar, y creo que hasta yo fui a la inauguración, de un lugar que se llama, y le llaman allá, la Casa del Pueblo, a donde la gente mayor, haz de cuenta la casa esta que está aquí en el centro de la tercera edad, la Casa del Abue, las personas mayores acudían, los jóvenes hacían deporte, está en total abandono, Raúl. Y la gente de allá me dice, oye, ¿por qué la autoridad no se preocupa por nosotros? Es triste, pero más que triste, Raúl, a mí me genera mucho encono, ¿eh? Dices, a ver, le estamos pagando a un ayuntamiento. ¿Qué maldita cosa hacen los regidores? ¿Qué hace el presidente municipal sustituto? Yo no entiendo, Raúl. ¿Tú entiendes esto? No tienes... Acabas de dar una radiografía brutal, pero cierta y verdadera, de lo que estamos viviendo los poblanos, quienes tenemos la fortuna de vivir en zonas más o menos o bien, pues ahí la llevamos, pero es verdad absoluta la que dices en el contexto general de que es un abandono espantoso, terrible, de todo ese tipo de situaciones, y eso... Nos podemos pasar, mi querido Julio, 3 programas solo para ti, para mí, y podemos diagnosticar, diafragmar, analizar y decir exactamente del sur, del norte, del este y del oeste, el abandono total de la ciudad de Puebla y en muchas partes del estado. Pues sí, ahí está el asunto. A ver, Raúl, tu opinión. Sigue en su empeño el señor Domínguez. ¿Tú conoces al señor Domínguez, a tu presidente municipal? No tengo el gusto, ni sé quién es, cara. No tengo el gusto. ¿Pero cómo? ¿Acabas de llegar a Puebla o cómo? Sí, acabo de llegar a Puebla porque no lo conozco. Bueno, pues el señor Domínguez, que es el sustituto de Lalo Rivera, sigue empeñado en peatonalizar la zona de la UPAEP. Dame tu opinión. ¿Por qué, Raúl? Mira, la verdad, digo, es que no sé ni siquiera qué decirte. Y déjame utilizar una palabra que se me viene a bote pronto. Es una idiotez todo lo que han estado haciendo y lo siguen haciendo. A ver, cerrar de por sí la circulación en el cuadro que ya es todo esto de la parte de la UPAEP, casi desde el bulevar hasta el centro, ya es la parte céntrica de la ciudad, son calles de 2 carriles, y cerrarlo, bueno, el desmadre que hicieron inicialmente también, porque hay que decirlo también con todas sus frases, la Universidad Autónoma de Puebla cerró la calle de la Facultad de Medicina, y hazle como quieras, y ya tiene mucho tiempo, y sigue siendo al corte de hoy un desmadre. Bueno, pues ahora imagínate cerrar el entorno de la UPAEP. Ahí hay calles naturales de bajada, como le dicen los taxistas, hacia el centro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si de por sí ya es un desmadre en horas pico? Pues horas cerradas, peor. Esas son de las idioteces y ocurrencias de no sé quién, no sé si de la UPAEP, una petición para cuidar a sus alumnos. Quisiera pensar de buena fe, pero otra cosa es decir, a ver, espérame tantito, los alumnos sí, son muy importantes, hay que cuidarlos, chalala, chalala, pero la sociedad en términos generales, somos 2 o 3 millones de poblanos los que vivimos aquí, y entonces es un verdadero desmadre ya, de por sí, reitero, por necedad. Tú en horas pico, la 25, la 31, la 11, ya no puedes circular. Por eso, te acepto tu tesis de que es una idiotez. Me queda claro, literal. Y ahorita voy a buscar lo que significa idiotez. Acción relacionada con un idiota. Ahora habría que ver quién es el idiota. Bueno, pues me queda claro que el tema es el señor Domínguez y su jefe Eduardo Rivera. Pero así, a bote pronto, como ciudadano, como conductor de tu vehículo, como peatón,
a bote pronto, Raúl, ¿por qué la insistencia? ¿Tú qué ves ahí? Bueno. Bueno. Te escucho, sí, te escucho bien. ¿Por qué la insistencia del Ayuntamiento del PAN por peatonalizar la UPAEP, Raúl? ¿Por qué no peatonalizan las instalaciones de la UAP? O sea, ¿por qué la UPAEP? Bueno, pues es recordemos que la UPAEP es una escuela de derecha, es una escuela emanada de los grupos de clase media alta, que teóricamente, y te quiero decir que esto no es verdad, pero teóricamente creen que votarán cerrándoles el círculo por el PAN. Es una tontería eso. Por eso te digo que es una gran idiotez, es un personaje descerebrado el que está haciendo ese tipo de cosas y ocurrencias, como lo fue en su momento los famosos bolardos que ya los volvieron a poner, ¿no? Son ocurrencias, como las ciclopistas en el centro de la ciudad, crean ponchaduras de llantas, es un desmadre, no puedes dar la vuelta bien, te atoras con esos mamotretos que pusieron. O sea, son las idioteces de las ocurrencias de quienes no conocen la administración pública y no aman ni quieren a una ciudad y llegan por las circunstancias del momento al poder. O sea, tú así lo ves, quieren quedar bien con la UPAEP para que ellos voten por el PAN, ese es el tema. Pues eso como político yo lo reflejo, pero reitero, como ciudadano es una idiotez, porque pagas caro y van a pagar caro, verás, ese tipo de circunstancias, porque los, no sé, 3,000, 5,000 alumnos que sea contra los 100,000 que circulamos por ahí, pues somos mayoría los 100,000, eso es lo que ellos no piensan, ¿me entiendes? O sea, es como la religión, de repente se vuelven fanáticos y el fanatismo vuelve sordos y ciegos a quienes toman las decisiones. Por eso digo que este circo que estamos viviendo, aunado a las idioteces, pues estamos en una terrible circunstancia y situación, mi querido Julio. Pues ahí está. Raúl, gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo. Es Raúl Castillo Ramírez, analista político, aquí en Factor Radio. Voy a corte. Le pido un favor, no le cambie. ¿Cómo para qué? A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con un gobierno presente, se apoya a las mujeres rurales con equipamiento para su empoderamiento económico mediante la transformación de productos primarios como elaboración de conservas, artesanías, productos textiles típicos, así como alimentos tradicionales, entre otros. Nuestro objetivo es fortalecer e incentivarlas, impulsando sus proyectos a fin de que puedan generar recursos económicos para ellas y sus familias. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
Hablemos bien de Puebla. Nuestro estado es el destino ideal para el turismo de romance. Vive una experiencia única en cada uno de los rincones de la entidad y enamórate de los majestuosos paisajes naturales, la gente y su cultura. Disfruta de los 12 pueblos mágicos para una escapada romántica o de las haciendas, escenarios perfectos para tu boda. Vive el amor en Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Regreso a Factor Radio en relación a lo que platicaba con Raúl Castillo hace unos minutos en esta pretensión de verdad que es un verdadero sinsentido lo que quiere el Ayuntamiento de Puebla al peatonalizar la zona de la UPAEP allí en el barrio de Santiago. Pues Raúl decía, es una idiotez y es una palabra coloquial que utilizamos en ocasiones sin saber su significado real. Y mire, aquí me señala el chunche, idiotez, cualidad de idiota, está bien, yo le pondría característica más que cualidad, pero cualidad de idiota, su similar bobada, bobería, estupidez, está bien, pero ya cuando te vas al significado de la palabra idiotez, pues sí está fuerte el tema. Mire, la idiotez, idiotismo o idiocia es en términos médicos equivalente al retraso mental profundo. ¡Wow! Una enfermedad mental que consiste en la ausencia casi total en una persona de facultades psíquicas o intelectuales. Bueno, pues ahí está. Que se despachen los señores del ayuntamiento porque... Sí, coincido, es una verdadera estupidez peatonalizar un área. Quieren quedar bien con la UPAEP, que es una universidad de la derecha, nada más. Y yo de alguna manera le doy la razón a Raúl en esta pretensión ávida de ganar votos de los jóvenes universitarios para que voten por el PAN. Híjole, a mí me parece que debían de contratar un buen asesor, como Sergio Zaragoza, que ya tengo en la línea. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto estar contigo de nuevo en tu programa y con tu audiencia, como siempre. Oye, Sergio, pues aquí haciendo análisis a bote pronto de lo que sucede en el día a día en las ciudades como Puebla, en donde pues ya se desataron los demonios, y en este afán de quedar bien, decía mi abuela, andas de queda bien, pues los partidos políticos echan mano de verdad de cualquier idiotez, ¿eh, Sergio? Así es, digo, no solamente los partidos políticos, los propios políticos, o sea, los demonios sueltos están en todo el país. Sí. El tema de Puebla se replica en todos los municipios, ayuntamientos, distritos locales, federales, ahora sí, que tengan cuidado cuando manejen, porque pueden atropellar un candidato. Esa está buena. Oye, a ver, veo, te voy a meter en camisa de once varas, pero ya sabes cómo es tu amigo Polo de Lara. A ver, Sergio, estoy viendo que la señora Xóchitl Gálvez le da vuelo a su imagen sentada con un ícono, para mí, de la Iglesia Católica, un ícono mundial, como es nuestro amigo peninsular, digo, no sé, continental más bien, nuestro compañero continental es de Argentina, el Papa Francisco. ¿Qué pretende la señora Xóchitl con esto, o qué pretendería cualquier aspirante o candidato, Sergio? Pues, digo, de entrada,
De manera personal, creo yo, Xóchitl es católica, entonces un acercamiento con el jerarca máximo, con el representante de Dios en la tierra, pues ha de ser algo magnífico como católico, ¿no? De entrada, una experiencia única. Sí, claro. Y que la coyuntura que hay ahorita de ella como candidata, pues le permite, como posible futura presidenta, en el caso de que sea electa por los mexicanos, pues le permite tener ese espacio con el Papa Francisco en el Vaticano y dialogar con él. Tengo entendido que fueron 40 minutos, según lo estableció ahora en una entrevista en la mañana, que es bastante tiempo con un jerarca de esa categoría y de ese nivel. Y pues bueno, con su familia, con su esposa, pues esposo y con su hija y su hijo. De entrada personal, creo yo que es algo, pues va a ser una experiencia única. Segundo, el tema del mensaje político hacia los mexicanos y hacia los electores, pues es muy poderoso, pues, porque creo que la gira internacional de Xóchitl fue exitosa, tanto en Estados Unidos como en Europa, estuvo en España y después ahí se va al Vaticano. Entonces esto de alguna manera da una referencia de algo que no ha pasado en todo el sexenio. El presidente no ha salido del país más que en dos ocasiones a Estados Unidos, entonces hemos tenido un presidente omiso en la agenda internacional y viene una candidata a darle una vuelta en materia política geopolítica internacional, iniciando incluso antes de campañas con esta intercampaña, con una gira internacional que la posiciona muy bien ante donde ella quiere venderse, que es clase media, media alta y alta, que es donde está el público que va a votar probablemente por Xóchitl Gálvez y que está más focalizado. Entonces ello políticamente tiene un mensaje muy fuerte y religiosamente también, porque el pueblo mexicano sigue siendo en un 80% de origen católico o cristiano, y eso de alguna manera también pues tiene un objetivo político electoral muy importante, interesante, tanto que bueno, ya estaban de alguna manera, tengo yo entendido, arregladas las dos reuniones, tanto de Xóchitl como de Claudia. Claudia va a presentarse con el Papa Francisco, creo que hoy o mañana. Entonces, el que haya sido ya primero y que lo haya dado a conocer, incluso probablemente en contra del tema del Vaticano, porque finalmente hay una agenda donde el Vaticano probablemente iba a dar a conocer la visita de las dos para dar un balance a este tema, Xóchitl se adelanta y pues lo da a conocer y pues le gana el jalón ahora sí a Claudia Sheinbaum, que también va a ser un mensaje muy poderoso, una ciudadana mexicana de origen judío, de que ella misma se declara judía, aunque utilice la Virgen de Guadalupe como un estandarte de vez en cuando. Pues hoy vamos a ver a una candidata que es de religión judía estar en la oficina del Papa Juan Pablo Francisco, y pues veremos qué mensaje también se da a los mexicanos con esa, ahora sí, bipolaridad religiosa o ecumenismo llevado a la política y a la religión misma. Pues ahí está. Sergio, ¿qué es lo que tú traes bajo la manga? Bueno, levantamos encuesta, Polo, del 5 al 9 de febrero a 10,166 mexicanos, es decir, prácticamente está fresquecita la información. Y el tema más importante que yo quisiera destacar, más allá de lo político electoral, es el tema de seguridad pública. Siempre medimos el asunto de los problemas del país, o sea, el problema, ¿qué considera la gente que es el principal problema del país y qué considera la gente que es el principal problema en su familia? Lo delicado y lo importante de la medición este mes es que por primera vez en 7 años que llevamos midiendo estos indicadores, por primera vez el tema de seguridad pública se pone en primer lugar como tema de problema de la familia, es decir, la inseguridad, la delincuencia y la violencia en conjunto superan al tema económico como problema de la familia. Siempre había sido y estado preponderante el problema económico en la familia, pero hoy este mes, por primera vez en 7 años, el tema de seguridad pública ya infiltra el área familiar de cada uno de nosotros. Eso es algo que noticiosamente y que de manera de medición hoy nos presenta la encuesta de México Elige, con un 32.4% de los entrevistados diciendo que el principal problema de su familia es el tema de la seguridad, mientras que un 32.1% diciendo que es el tema económico. Y este mes tuvo 4 puntos de incremento el tema de seguridad en las familias,
y casi 3 puntos en problema país. Bueno, pues interesante, sin duda alguna. ¿Algo más, mi querido Sergio? Pues en base a esto mismo y a los temas que ha habido de acusación al presidente, él baja 2.4% en su aprobación, pasa del 59.2 al 56.8. Le va bien al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, está en el quinto lugar nacional con 61.5% de aprobación por parte de los poblanos, 6 puntos más que el mes pasado, sube 10 lugares en la tabla, del lugar número 15 que estaba el mes pasado al lugar número 5. Algo bueno estará haciendo el gobernador en Puebla para que hoy los poblanos lo pongan con tan buena aprobación, 10 puntos incluso arriba del presidente López Obrador. Entonces, así califican la gestión los poblanos del gobernador de Puebla. Pues está trabajando, Sergio. Pues sí, pues está fajándose y está trabajando, está ahora sí que haciendo su trabajo, y así lo consideran los encuestados en Puebla este mes. Fíjate, hemos llegado, tú eres muy joven, ¿qué edad tienes, Sergio? Yo tengo 51 años, tal vez soy una liebre muy apedreada, muy correteada, como dirían por aquí. Bueno, yo te llevo un ratito más en esto, pero estamos llegando a una etapa, fíjate, qué interesante realmente, sociológicamente hablando, estamos llegando a una era en donde ya no tienes que hacer algo extraordinario para que se te califique bien, solamente trabajar. ¿Cómo ves? Bueno, estamos ahora sí que volviendo a los principios básicos de toda la vida, donde el escándalo es sustituido por el buen trabajo. Ahora sí, es la vieja clásica de chamba mata grilla. Sí. Entonces, el que trabaja, toda la grilla se le resbala porque su trabajo demuestra ahora sí que obras son hechos, ¿no? Es correcto. Ojalá. Mira, yo he hablado bien del gobernador de Puebla. Es mi amigo Sergio Salomón, lo conozco de toda la vida. Tenemos, nexos en Tepeaca, Puebla. No sé si conozcas aquí en la entidad. Sí, claro. Pero, no había así como una relación de que nos vamos a echar el trago y nos sentamos. No. Simple y llanamente había nexos, nos conocemos. Fue presidente municipal de Tepeaca, luego diputado local. Pero hoy por hoy, quien me pregunta, le digo, está haciendo bien las cosas el gobernador. Y aquí viene otro tema interesante, que bueno, hay quienes prefieren no hablar del tema, pues el gobernador anterior no trabajó, Sergio. Entonces, tiene una oportunidad de oro, Sergio Salomón, para mover temas, para trabajar, para subir, para bajar, para echar a andar acciones, porque la ciudadanía sí está, y sí está viendo, y sí está observando. Es un tema de la mayor importancia para una empresa como la tuya, Sergio. No, claro, claro, Maestro Polo, y se ve reflejado en la encuesta, de nuevo, la encuesta es muy, muy transparente en ese tipo de situaciones, en cuanto a mediciones estatales, y vemos ahí el comportamiento, y es muy sensible, porque la puntuación, de alguna manera, te puede llevar mucho a la tabla baja, o a la media, o a la alta. Y te aseguro, en 7 años que vamos de mediciones, pocas veces han estado los gobernadores de Puebla entre los primeros 10 lugares, y hoy, pues, Sergio Salomón Céspedes está en quinto lugar nacional, así de esa manera ratificando el trabajo que hace en Puebla, que es un trabajo que la gente lo está viendo y así lo está evaluando, con el 61.5% de aprobación, es decir, una aprobación por encima incluso de nuevo de la del presidente, y lo coloca en este lugar a nivel nacional. Hazme un gran favor ya para terminar, mi querido Sergio, ¿quiénes son los 4 que están ahí con Sergio Salomón? Está en primer lugar Mauricio Curi de Querétaro, en sigue, segundo lugar, ¿verdad?, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, en tercer lugar María Eugenia Campos Galván de Chihuahua, en cuarto lugar el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y en quinto el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Todos más o menos entre el 72 y el 61.5% de aprobación. Pues ahí está. Sergio, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo, maestro. Gracias por el espacio. Saludos. Abrazo. Qué interesante, ¿eh? Interesante por donde usted lo quiera ver. Sí, a mí me preguntan, oye, ¿cuál es la opinión tuya sobre el gobernador actual?
un buen gobernador? ¿En qué me baso? ¿En que está trabajando? Todos los días nos llegan boletines del gobernador cuando no está en la Sierra Norte, en la Sierra Nororiental, cuando no está entregando equipos, está en la Mixteca Baja. O sea, está haciendo su chamba. ¿Cómo reacciona el ciudadano diciendo está chambeando? Así de simple, ¿eh? Voy ahora con Juan Herrera Real, periodista y conductor de televisión allá en Campeche. ¿Qué nos tienes, mi querido Juan? Buen día. ¿Qué tal, Polo? Buenos días. Pues aquí en Campeche, pasadas las fiestas carnestolendas, pues se reactiva apenas este jueves las actividades. Como pues ya te había comentado en anteriores entregas, Polo, el carnaval paraliza prácticamente a la ciudad de San Francisco de Campeche, de tal manera que lunes y martes de carnaval prácticamente todo se vuelca a estos festejos, y el miércoles, pues que comenzó el tradicional miércoles de ceniza, pues también las autoridades estatales y municipales dieron el asueto, por lo que prácticamente se está regresando a las actividades. Sin embargo, Polo, déjame comentarte que la efervescencia política está todo lo que da. Hoy por la mañana, casi en la madrugada, el partido Morena dio a conocer, pues finalmente, sus candidatos a los 300 distritos federales electorales, y pues Campeche, aunque solo tiene dos, pues genera bastante efervescencia, porque las cabeceras del primero y el segundo, pues uno está en la ciudad de San Francisco de Campeche, la capital del estado, y el otro en Ciudad del Carmen, tradicionalmente la capital económica por ser sede de Petróleos Mexicanos y otro tipo de industrias. Comentarte, Polo, que pues fue sorpresa para muchos las listas, porque se esperaba que fuera el fiscal Renato Sales Heredia quien encabezara a Morena la alianza con el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Sin embargo, fue el diputado local Héctor Hernán Malavé el que finalmente salió designado para ser el abanderado por el primer distrito, que comprende municipios del centro del estado y el norte, y por el sur, pues se nombró a Gabriela Bastos González, una funcionaria del nivel municipal que, si bien no es muy conocida en todo el Distrito Federal, sí lo es en Ciudad del Carmen, puesto que era la directora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Campeche. Estas son las apuestas de Morena para la Diputación Federal, lo que genera pues bastante efervescencia política, porque pues Morena es el enemigo a vencer al tener los dos distritos de mayoría en su poder, Polo. Ah, mira qué interesante. O sea, no fue el fiscal finalmente. Así es, Polo, no fue el fiscal Renato Sales Heredia quien, pues de acuerdo a los últimos sondeos y opiniones de columnistas, pues se perfilaba para abanderar el primer distrito con sede en la ciudad de Campeche. Sin embargo, pues la lista que da hoy a conocer en la dirigencia nacional, y que repite la dirigencia estatal de Morena, pone al diputado Malavé al frente. Recordarte, Polo, que bueno, Malavé, el diputado, pues ha sido un crítico sistemático incluso de las propias políticas de Morena, un izquierdista, un intelectual, quien la última pues gran confrontación que se mantuvo con él fue precisamente por haber enfrentado a grupos religiosos que protestaban en el Congreso del Estado. Sin embargo, ha dejado en claro de que ante todo pues él seguirá postulando y defendiendo la ideología de la izquierda, y en este caso pues ha sido convocado ya para entregar sus documentos y estar presente en lo que va a ser la inscripción, para que el próximo domingo estén pues acudiendo prácticamente a lo que será el registro de Claudia Sheinbaum como candidata de la alianza para seguir haciendo historia, que conforman Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, Polo. Pues ahí está. Oye, ¿qué tal el Buki? Me dijeron que fue un éxito. Efectivamente, Polo, fue el cierre, aunque el gobierno del estado de Campeche, que preside Laida Sansores, había dejado en claro que no era una actividad del carnaval, sino un concierto por el Día del Amor, la Amistad y el Jaguar. Al final del día se tomó como pues el cierre de oro, el con broche de oro del carnaval de Campeche, puesto que fue prácticamente la última actividad del martes de pintadera, y efectivamente, de acuerdo a las autoridades de la Mesa para la Construcción y la Seguridad
pues señalaron que se rebasaron cerca de los 20.000 asistentes, Polo, en una plaza tradicionalmente que se señalaba que podía tener entre 12.000 y 15.000 personas. Sin embargo, prácticamente todas las calles adyacentes a la Plaza de la República en el centro histórico se vieron desbordadas de simpatizantes, de fans de Marco Antonio Solís, quien no dejó lugar a dudas, se entregó a su público por más de 2 horas y media y agradeció a la gobernadora al permitir este reencuentro y dio a conocer, puesto que no es la primera vez que viene a Campeche, que lo encuentra más bonito y que le da mucho gusto que sea una mujer la que esté llevando adelante a Campeche y que pronto seguramente será uno de los destinos más visitados precisamente en el sur sureste. Comentarte, Polo, que en las vísperas había estado aquí el secretario de Turismo, Torruco Márquez, quien pues entregó el documento como barrio mágico al barrio de San Román, uno de los más emblemáticos de Campeche, que precisamente contempla a la Iglesia del Cristo Negro con más de 450 años de tradición y que le permitirá mejorar su infraestructura y sus prestaciones de servicio. Lo dijo así Torruco Márquez: el Tren Maya va a posibilitar que Campeche explote todos sus atractivos coloniales, pero también sus zonas arqueológicas y ecoturísticas, Polo. Excelente, excelentes noticias para Campeche, Juan. Algo para concluir, por favor. Pues se anuncia igual por parte de la dirigencia estatal de Morena que el próximo 24 de febrero estará aquí la doctora Claudia Sheinbaum. Se dijo que son visitas pues que no van a ser concurridas públicamente por la cuestión que impone precisamente la veda que impone el INE. Sin embargo, viene la doctora Sheinbaum pues prácticamente a hacer un balance de las estructuras que se tienen aquí de cara a lo que serán las elecciones de junio. Recordarte que si bien las elecciones federales comienzan en marzo, en abril, Polo, pues prácticamente Campeche también va a ser pues el cambio de autoridades. Son 3 alcaldes, 21 distritos locales para conformar el Congreso local, las 2 diputaciones federales y las 2 senadurías. Y comentarte, Polo, que bueno, hay efervescencia, puesto que en la última elección prácticamente fueron de tercio los resultados, es decir, cuando el PRI era hegemonía, después le disputa Morena y después un MOSI desaparecido que prácticamente drena al PAN y se lo lleva y se vuelve de tercios el asunto. Importante comentarte, Polo, que a casi 3 años de esa elección del 2021, histórica para Campeche, porque el PRI perdió por primera vez la gubernatura, pues no se ve que vaya a recuperar su hegemonía el PRI. Sin embargo, está tratando de dar coletazos y no quedarse a la saga de esa disputa que ya se perfila entre Morena y el MOSI, Polo. Perfecto. Gracias, Juan. Te mando un abrazo. Estamos al pendiente, Polo, y un gran abrazo a tu gran audiencia de Factor Radio. Gracias. Es el periodista y conductor de televisión, don Juan Herrera Real, allá en Campeche. Voy a corte, no le cambie, regreso. Puebla acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país. Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones. Junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2, la entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden.
Seguimos fortaleciendo al campo poblano. Nuestras y nuestros productores son la base del desarrollo. Por ello, este año destinamos 1.565 millones de pesos para programas como Impulso al Agave Mezcalero y Recuperación de la Cafeticultura Poblana, entre otros. Además, la Federación destinó a Puebla 720 millones de pesos para entregar fertilizante a 98 mil agricultores. Unidos, posicionamos a Puebla como líder en la producción de alimentos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Margarita Moctezuma ya anda por acá, Rocío Cerqueda, Mónica Naude, José Luis Palma Gómez, Marc Anthony Cruz, Nora Fuentes, Héctor Manuel Pérez Cuellar y un mundo muy grande, cada vez más grande de seguidores aquí en Factor Radio, a quienes saludo, igual que saludo hasta la Sierra Norte de Puebla, a mi amigo José Luis Candanedo. ¿Cómo te va, señor director? Buen día. Hola, Velara, ¿cómo estamos? Amigos de Factor Radio, muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues aquí estamos bien con solecito, estamos pasando ya en estos momentos los 19 grados centígrados, así es que vamos caminando hacia, pues, un día bastante, bastante bueno, y ya por la tarde, 4 o 5 de la tarde, tendremos un poco de frío, pero también tendremos un poco de chipi chipi, así es que si ustedes viajan hacia acá, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Tenemos una preocupación desde ayer muy grande, porque teníamos la información de Amotac que nos iban a parar la carretera que venía de Puebla a Veracruz hacia acá, hacia Tezutlán, no nada más la autopista, sino también la federal, y entonces sí tenemos un problema mucho, muy grande de acceso, pero vemos ya en las noticias que el secretario de Gobernación, Javier Aquino, bueno, pues llegó a un acuerdo. ¿El acuerdo cuál es? No tapar las carreteras. Pero ahora sí les puedo decir que las carreteras ahorita, desde Oriental, hay una manifestación en Libres, en el Seco, también se hablaba de que ya estaban reuniendo la gente de Amotac, aquí en Acuaco, para que es Zaragoza, que es el paso hacia Tezutlán por la federal, también en la autopista, se están reuniendo la gente de Amotac, pero no va a haber cierre. Así como se lo manifestaron al secretario de Gobernación, no va a haber cierre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente va a haber una marcha, dejémoslo en marcha, una manifestación directa de toda la gente de Amotac con sus camiones, van directos hacia Tezutlán, pero como les comento, no hay, no está taponada ni la federal ni la autopista, así es que el tránsito está fluyendo normalmente, y bueno, pues de esa manera creo que salimos todos beneficiados. Hace unos momentos tenía yo una plática con mi hijo Gama allá en México, me decía que está taponeado prácticamente las entradas al centro por Amotac. Entonces aquí no, aquí en Puebla se llegó a un buen acuerdo, hay manifestaciones, pero hasta allá. Una de las buenas de acá, de la Sierra Nororiental, Polo de Lara, pues te diré que la reactivación económica se dio no nada más el día de ayer, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y
ni el miércoles de ceniza, sino también días anteriores. Y bueno, pues los comercios en pequeño fueron los más beneficiados. Pues ya lo tan caro, pues como que ya no se da mucho, ya los regalos no son tan grandes y tan costosos, pero aquello de que regale afecto, no lo compre, pues no fue por acá, ¿eh? Aquí cada quien llevaba, aunque sea una flor, pero la llevaban en la mano todos los chavos de las escuelas, de todos lados, jovencitas también ahí con sus regalos, y entonces eso lo decimos porque aquí en Zacapuaxtla la reactivación se dio prácticamente toda la semana, la reactivación económica, y eso nos vino a beneficiar. Obviamente también ahorita estamos esperando, ya a partir de ayer, que fue miércoles de ceniza, bueno, pues hay que recordar que el viernes también hay, ya es Viernes Santo, y bueno, pues también para mariscos, pescados, todo eso, pues viene una reactivación aquí en la zona nororiental, en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos trata esta cuaresma, esperemos que bien, hay que llevarla con tranquilidad, pero pues siempre los que son católicos, los que somos católicos, pues llevando esta norma que nos dicta la Iglesia Católica, y que bueno, pues hay muchas fiestas, ¿no? También es la situación febrero, marzo, muchas, muchas ferias, muchas fiestas, y por acá, por la Sierra Nororiental, pues son más, ¿no? Y sobre todo que hay, ahorita en marzo, llegamos hasta San José, ¿no? Hombre, hay todas las ferias, todas las fiestas, y nosotros aquí en Zacapuaxtla empezamos nuestra feria el 25 de abril, igual que en Puebla, y pues nada más que nosotros terminamos el 5 de mayo, y ahí en Puebla 5 de mayo, y digo, perdón, empiezan el 25 de abril, terminan el 24 de abril. Así es que todos empachangados por acá, por esta zona, y bueno, pues también tenemos pues que estaba muy tranquila la situación política por estos lados. Ayer que sacan su lista Morena de los candidatos a diputados federales, bueno, pues se volvió a reactivar esto, y ahora ya nada más estamos esperando, ya están las listas del PRI, PAN, PRD, para las diputaciones federales, senadurías y presidencia de la República. Ahorita esperamos nosotros también por esta zona que sean nombrados los candidatos a presidentes municipales y diputados locales, que también va a ser una efervescencia tremenda. Así es que, pues no nada más de fiestas de cuaresma, sino también enfiestados políticamente, y pues seguiremos trabajando como siempre aquí en la zona, pero esto pues también nos da, les digo, esta reactivación económica que tanto necesitamos aquí en la Sierra Nororiental, Pueblo de Lara. Oye, José Luis, ¿quiénes quedaron allá? ¿Quiénes son los candidatos a diputados federales por Morena? Por Morena, acá en el distrito de Texuclán, Marilí Ballesteros. ¿Quién es ella? Cuéntame. Mira, ella nace políticamente con Jorge Barrón Levega, y antes de Texuclán, un empresario de autos, de la Chrysler y todo eso. Después continuó, él fue diputado y presidente municipal, después con Jorge Camacho Foglia, también estuvo, y después de ahí mutó hacia Morena y trabaja directamente con Carlos Peredo, ahora es regidora, pero también hay que recordar que desde que se pasa Morena, es una operadora y le trabaja muy fuertemente en lo político a Alejandro Armenta Mier. Alejandro es, pues ella operó mucho tiempo, sigue operando por ella, y entonces ahorita es la candidata por Morena para la Diputación Federal aquí en Texuclán. Y bueno, pues son 14 municipios, hay una muy buena perspectiva. En el PRI está, también ya fue nombrada Josefina Sánchez Olmos, es por el PRI, PAN, PRD y PCI, y entonces pues ya aquí ya quedamos completos en los federales, de Pueblo de Lara.
Pues ya está. Algo para terminar, José Luis. Simplemente nada más que estén bien y que vengan por acá, por la Sierra Nororiental. Los seguimos invitando a todos. Vengan a conocer. Las carreteras están bien. Simplemente hay que manejar con mucho cuidado. Despacio, bueno, despacio en lo que cabe, con mucho cuidado, pero les ofrecemos acá el venir, divertirse, descansar, a ver la naturaleza, que sobre todo la gente que, como mi querido amigo Polo de Lara, que vive en la ciudad y vives viajando México, Puebla, y eso, vénganse para acá, tantito oxígeno no les hace daño, dejen el monóxido de carbono por allá, y van a ver ustedes que regresan echando chispas, mi Polo de Lara. Ya estás, José Luis, abrazo. Igualmente, un abrazote para todos. Voy a ir a corte, si usted me da permiso, y regreso a la parte final del programa. Acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país. Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones. Junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2, la entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con un gobierno presente, se apoya a las mujeres rurales con equipamiento para su empoderamiento económico mediante la transformación de productos primarios como elaboración de conservas, artesanías, productos textiles típicos, así como alimentos tradicionales, entre otros. Nuestro objetivo es fortalecer e incentivarlas, impulsando sus proyectos a fin de que puedan generar recursos económicos para ellas y sus familias. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias. Regreso a Factor Radio y voy a escuchar la voz autorizada de quien sabe y conoce bien el entorno empresarial de Puebla. Jorge Marcelino Alejo, ¿cómo te va? Buen día. Abrazo. Muy buenos días, Polo. Buenos días a la audiencia de Factor Radio. Pues aquí estamos esta mañana con nuestro comentario.
Polo, si se desprivatizara Telmex, hay esperanza de que también Agua de Puebla. Si en una de esas se llegara a desprivatizar Teléfonos de México, con Agua de Puebla habría esperanza de que ocurriera lo mismo. Claro que ese anhelo solo tendría sustento si algún día se hablara de que Agua de Puebla estuviera en números rojos como ahora está Telmex, según lo reconoce su dueño, el empresario más rico de México, Carlos Slim. Pero esa desprivatización está lejos de ocurrir. Pero pudiera ser que se diera si fueran otras las circunstancias que rodearan a Telmex. Pues una ley no escrita en el argot empresarial dice que negocio que no da utilidades a la chingada. Palabras más, palabras menos. Que es precisamente lo que pasa ahora en Telmex. Porque según Carlos Slim, Telmex ya no es negocio, pues desde hace más de una década opera con números rojos por sus altos pasivos laborales. Y enseguida repuso, por cierto, en una rueda de prensa de casi 4 horas, Telmex no se vende y mis herederos tienen prohibido hacerlo. Destacó a su vez que tiene perspectivas de que sus finanzas queden saneadas para el 2040. Viejo zorro en estas lides, el millonario empresario de una vez adelantó que Telmex no se vende y por ende tampoco se privatiza. Entonces, la no venta y menos la desprivatización de Telmex, pese a que ya no es negocio, nos dibuja de cuerpo entero a Carlos Slim como al empresario que le gustan los retos y los afronta con entereza. Tiene una estrategia de cómo sacarla adelante y trabaja en ello para que en 3 quinquenios Telmex vuelva a operar con números negros. Afrontar el reto y luchar por salvar a la empresa es trabajo cotidiano de Slim. No saltar del barco, sino luchar para que no se hunda, dirían otros empresarios. Por lo demás, visto desde la agenda empresarial, tenemos la oportunidad de apreciar los cambios que se dan en el mundo empresarial, todo como un inevitable cambiar de los tiempos. Es decir, constatamos que Telmex es y ha sido una empresa bollante como emporio telefónico. Incluso Carlos Slim soportó el reproche allá por los 90s de que había sido favorecido por el sector público cuando éste decidió su privatización. Se advierte también que grandes empresas como Telmex no escapan de los adversos vaivenes financieros. Y por todo esto, respetable auditorio de Factor Radio, todo esto nos da pie para atrevernos a pensar que si una situación similar se diera en Agua de Puebla y en varias ciudades del país donde se privatizó el agua potable, se estarían escribiendo otras historias sobre la desprivatización del agua. Eso es todo por este día, Polo. Gracias, mi querido Jorge. Te valoro mucho tu colaboración como cada semana. Abrazo. Gracias a ti, Polo, y gracias a la audiencia por escucharme. Pues ahí está el comentario, el análisis de quien sabe bien cómo está la relación de los empresarios, del mundo empresarial, el mundo de los negocios, el mundo del dinero. Ese es Jorge Marcelino Alejo y nos acerca su lente cada semana aquí en Factor Radio. Nos sentimos muy orgullosos de él y de muchos, de todos los colaboradores que tenemos aquí todos los días para que usted pueda tener una información oportuna, adecuada de lo que está sucediendo. Y como lo he venido diciendo de manera recurrente, aquí
no leemos noticias, no leemos boletines, no tiene sentido. Salvo que a usted le guste, ¿no? Como en otros medios que le leen tal cual los boletines del ayuntamiento, del gobierno, etcétera. No, aquí analizamos las noticias. Voy y regreso para despedirme. Seguimos fortaleciendo al campo poblano. Nuestras y nuestros productores son la base del desarrollo. Por ello, este año destinamos 1.565 millones de pesos para programas como Impulso al Agave Mezcalero y Recuperación de la Cafeticultura Poblana, entre otros. Además, la Federación destinó a Puebla 720 millones de pesos para entregar fertilizante a 98 mil agricultores. Unidos, posicionamos a Puebla como líder en la producción de alimentos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con un gobierno presente, se apoya a las mujeres rurales con equipamiento para su empoderamiento económico mediante la transformación de productos primarios como elaboración de conservas, artesanías, productos textiles típicos, así como alimentos tradicionales, entre otros. Nuestro objetivo es fortalecer e incentivarlas, impulsando sus proyectos a fin de que puedan generar recursos económicos para ellas y sus familias. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, ya nos vamos. Ya termina aquí en la notaría pública número 8, 12 Norte 606, la jornada de esta semana. Mañana en Pármena, Centro de Estudios, tenemos una cita. Cuídense mucho. Adiós. Puebla acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país. Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones. Junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2, la entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.